Bueno, pues vamos a empezar a pelar la burra esta. Esta como una burra, pues vamos a venirnos al hueso de la paleta. Desde la cruz al hueso de la paleta. Mucha gente los mulos se pelan a la cuarta. Miden una cuarta y se pelan hasta aquí más o menos. Pero esta burra vamos a pelar aquí al hueso de la paleta. Vamos a probar despacito. Bueno, hemos hecho la prueba aquí, sí, parece que corta bien. Seguimos al otro lado, ahora. Tienes que apuntarla aquí bien, ¿eh? Para hacer el corte recto. Ahí, un momento, ahí. Ahí, ahora. Bueno. Como dicen que esta burra es la hostia, que es muy rara, pues vamos a cortarla hasta aquí. Vamos a pegar hasta aquí. La mitad de la barriga. Esto, burro mal pelado, a los tres días emparejado. Siempre se ha dicho eso, ¿no? Bueno, pues como hemos abierto mesana, ya como queramos. Un fallo que hemos tenido ha sido que no lo hemos... No la hemos dado con un cepillo un poco para quitar la arena para el tema de la máquina que se va a desafilar un poco. Pero la máquina, como no es nuestra, nos da igual, ¿sabes? Bueno, ahora vamos a coger de este punto y vamos a bajarle para abajo un poquito para el tema de si enganchamos algo para la retranca y ya está, y vamos a salir. Este es el maltrato animal que se le da a estos animales, ¿sabes? Vamos a primera, segunda, tercera, ya nos salimos de la burra. Montar una con otra, ahí, de acá, ¿te acuerdas? No parece más que un carnero si le quita la oreja.
Bueno, pues estamos haciendo una jota. Es la primera vez que vamos a coger esta tierra. Pero se ha quedado medio que medio. Una jota un poco radical, ¿no? Sí. No sé en qué lenguaje saldrán así. Porque puede hacerle un poquito más acá y ya se queda de la otra manera, ¿verdad? Eso que nos tienes envelado. La jota puede llegar hasta donde queramos. Sí, claro. ¿Entonces que... hasta la cabeza? Pero es una jota muy radical, muy guay. Esto en 10 días lo tiene quitado. Pues es lo que hay. Ya se queda pelado. Vamos, que frena hasta retrocede. Sigue atrás. Buen destino.